durante. Buen día, buenos días. Decía que tenemos la oportunidad el día de hoy de escuchar al profesor, magistrado, don Raúl Zaffaroni, el ingeniero Raúl Zaffaroni, que nos exponga, supongo que una parte de las muchas tesis que hemos tenido oportunidad de leerlos durante los muchos años que lleva dentro del ámbito de la criminología, conocido por supuesto aquí en España. Tuvimos la oportunidad de oírle aquí concretamente en Barcelona hace unos años. Yo no sé si después ha asistido en otras ocasiones, pero en todo caso siempre ha resultado sumamente interesante. Le acompaña hoy también el profesor y magistrado don José Sáez Capel. Ambos son argentinos, pero son universales en la medida que son conocidos por todos, sobre todo las exposiciones que dan. Inauguramos entonces este acto para dar lugar a la conferencia de criminología sobre los senderos de la dogmática penal y la criminología cautelar. Y previamente a esta exposición, yo ofrezco la palabra a don José Javier Hernández Moreno, el director del Centro de Estudios Jurídicos Arquedón y la Avenida. Gracias, presidente. Buen día. No me estresco. Unas paraules de benvinguda, de forma especial, al professor Zaffaroni, al magistrat Sáez i a tots vostès. Aquells que vingueu per primer cop, el centre d'estudis és casa vostra. El centre d'estudis ho paga el contribuent català i ho paga per estar al servei de la formació i de la investigació en el món del dret i en el món de la justícia, entesos en un món ampli. Per tant, és una propietat del poble de Catalunya i està al servei del poble de Catalunya, és a dir, al vostre servei. Sou sempre benvinguts, no només perquè aquesta és la nostra obligació i la nostra vocació, perquè sou la justificació de la nostra existència. Sense públic, sense vostès, sense vosaltres, si em permeteu el tutex, no tindria sentit l'existència del centre d'estudis. I d'aquí a les gràcies. Gràcies per assistir i gràcies per ser-hi. Gràcies al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per acompanyar-nos en aquesta sessió com tantes i tantes vegades el tenim al nostre costat. Gràcies a l'Eduard Vendrell, vicedegada del Col·legi d'Advocats, i al Col·legi d'Advocats, que som partners, nosaltres som els partners secundaris en aquesta ocasió de fer venir a Barcelona al professor Zaffaroni per il·lustrar-nos i per escoltar-nos. Gràcies, com és obvi, al professor Zaffaroni i al professor Sáez. Gràcies a la gent que ho ha fet possible, d'una forma molt especial, a la Maria Teresa Sánchez Conchero, que acabo de veure que acaba de sortir i que ha treballat moltíssim, 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 empenyant el bon sentit de la paraula perquè això fos possible. Gràcies també a Jesús Martínez i a tot l'equip del Centre d'Estudis que treballa i que ho fa possible. I gràcies especials perquè ha estat una sorpresa molt positiva i molt agraïda per mi i molt inesperada per la presència entre nosaltres, la primera fila del senyor Josep Maria Mena, és fiscal cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sap que personalment des de fa molts anys jo el tinc per ell una gran admiració i una gran estima i em complau avui com a director del Centre d'Estudis tenir-lo aquí entre nosaltres. Complaença també dit. Complaença perquè, i molt brevement, perquè la meva ocasió és de ser molt breu, tenir el professor Zaffaroni és tot un repte intel·lectual. Jo venia pensant, caminant, i perdó pel minut que robaré d'excés, que el món del delicte és tan antic com la pròpia humanitat. I si ho veiem simplement de la perspectiva de la creença o de l'alegoria de la Bíblia, així va començar pocs dies després de la creació amb un incompliment de les normes. Per tant, entendre o intentar entendre no només el delicte, sinó els delictes i tot el que és la fenomenologia i causalitat que n'hi ha darrere és una exigència ètica i una necessitat imperiosa des del punt de vista d'aprofundir en la humanitat de la nostra societat i en l'eficàcia humana amb límits de les penes i de l'actuació davant del delicte. En aquest tema en concret, ningú discutirà
la sabiduría, la excelencia del profesor Zaffaroni. En un tema que és complex i que ell ha tingut la valentia de trencar les visions tradicionals de la criminologia. Això ens obreix nous camps, com tot allò que és nou, d'alguna manera és desconegut i és discutible, però l'única forma d'avançar és tenir fars que ens il·luminin des d'altres perspectives que apunten a una nova lliçó del present i a una nova visió del futur. Gràcies, gràcies, gràcies. Té la paraula don Eudald Vendrell Ferrer, vicedegà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats. Gràcies, bon dia, senyor president del Tribunal Superior de Justícia, senyor director general del Centre d'Estudis i Formació, senyor professor Zaffaroni, professor Sáez Capel, amigos, compañeros. El Colegio de Abogados está muy satisfecho, lo dije el otro día cuando se empezó la primera de las múltiples sesiones que nos está ofreciendo el dúo formado por el profesor Zaffaroni y el profesor Sáez Capel, el Colegio de Abogados. Estamos muy satisfechos de haber contribuido y colaborado con el Centro de Estudios, con el que creo que efectivamente, como decía el director, pues estamos intentando todos, cada uno desde su punto de vista, pero que aportar a nuestra sociedad tan necesitada en este momento de reflexiones, reflexiones críticas, reflexiones serias, reflexiones profundas de personas que nos puedan ayudar a todos en nuestros respectivos papeles para estar mejor formados, para tener mejor fundamento en nuestros conocimientos, en nuestra práctica, porque la función del Colegio de Abogados, entre otras muchas, también es proporcionar a sus miembros elementos prácticos para mejorar su trabajo y sus prestaciones, pero desde una reflexión que es, como digo, seria, profunda, crítica y esperanzada. Y este es, creo que, las cualidades que tiene toda la obra, la producción, el trabajo que está desarrollando el profesor Zaffaroni, que ha expresado en múltiples foros, pero que es un privilegio tenerlo hoy aquí. Por lo tanto, simplemente quiero decir que con esta colaboración creo que es una más de las muchas que estamos haciendo, de cosas de interés común, pues brindamos a todos esta posibilidad. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible la presencia aquí del profesor Zaffaroni, invitarles pues a que escuchemos, aprendamos y salgamos de aquí con instrumentos, con vainas que nos permitan pues ser eso, más eficaces en nuestras funciones, pues que nos relacionamos con el mundo del derecho, de la justicia, del delito, de la reinserción, de lo que sea, pero también sabiendo el espacio en que nos movemos, los límites, las perspectivas de futuro y todo aquello necesario para que este trabajo sea eficaz desde una reflexión seria, como he dicho, como sin duda nos van a aportar. Muchas gracias. Demos por clausurado entonces este acto de presentación, este acto de inauguración, y en este momento yo sí quiero ofrecer para la palabra al profesor Capel, juez de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, para que haga la presentación del profesor Zaffaroni, de Raúl Zaffaroni, sobre todo porque es un buen conocedor de toda su trayectoria intelectual y perdone que yo introduzca también, a pesar de que efectivamente lo que nos interesa ahora fundamentalmente son las ideas, pero no puedo dejar de decirlo también el hecho de que ambos sean magistrados, magistrado de Buenos Aires, de la Corte Suprema, en el caso de Zaffaroni. Para mí también es un orgullo tenerlos al lado, aprender de mis colegas, desde luego, sobre todo de las personas y de escritores en la Corte de Suprema, con mayor claridad y con mucha justicia. Tiene usted la palabra.